Es por hecho que todo bien, ¿no? Puede que le haya metido un pequeño disparo en la cabeza. Bueno. Esperemos que no, pero... A ver, habéis cambiado la munición, con lo cual... Solo será un petardazo. Por eso. A ver, pero Alex, trátala con más delicadeza, joder. Es que oye, pobrecita, me la tratas con cuidado, cabrón. Me la tratas con cuidado a la pobre chica, tío. Se me ha escurrido, hombre, por favor. Joder, con lo hermosa que es y tirándola así. Ya está, precioso, ya pasó. Además, es que es preciosa. Ya sé. Estoy lleno de barro, ¿vale? Menos mal que son balas de sal. A ver, si tampoco... Que está lleno de barro. Solo te deja un poco consciente, pero vamos, tampoco. Ya lo sé. No quiero soltar... Muy fuerte. A ver. Bueno. ¿Cómo has podido? ¿Ya está? No pasa nada. Es que se me ocurre en el barro. Aún así, siento que tenemos carencias, ¿eh? Muchas. El tiro puede que no, te doy el crédito, pero. Bueno, no, ¿qué crédito? Sí, yo a uno me lo he cargado, fijo. Yo a uno le he dado, al menos, eso creo. Apúntale, Sandra, por si acaso se levanta. Soy cateta, no me pida mucho. Es verdad que no sabemos si esto acaba aquí. A todo esto, ¿me los has dejado al lado? ¿Te los aparto un poco? A poder ser, que cada paciente es... Cada paciente es un... Es un caso aparte. Claro. Con cuidado. Una delicadeza. Bueno, ya paso. Tampoco es para tanto. Unos moretones. Esto se le ayuda a levantar. Luego más. Sí, un poquito de agua, ¿no? Como eso de ahí. Lo que sí. Joder, un poco de descanso. Sí, ¿no? ¿Nos recomiendas descanso? Sí, ahorita no se mueva. Manos en alto, por favor. No se mueva y no haga nada que le pueda perjudicar a su vida. Voy a proceder a arrestarla, ¿vale? Quédese usted tranquila, por favor. ¿Qué más gente es? Andreguita, Andreguita. ¿Perdone? Esta chulita. ¿Qué pasa a ti, guapa? A mí nada, preciosa. Y ahora quédese quieta, ¿vale? Ay, cómo le gusta atar. Cómo le gusta atar. Uf, no vea usted, señorita. Por desgracia se lleva la peor parte. ¿Y eso? Kira. Yo no sé de qué hablas. Pues ha sido Kira la que le disparó. Por eso digo. No, yo no, yo... Yo... Ahora, compañero, le pones tú las esposas, ¿vale? Vale. ¿Te lo he dicho a mi compañero? ¡Compañero, despierta! ¡Váyase de ahí! ¡Vaya, Kila! ¿Qué te ¿Señorita? Ha pasado, compañero? ¿Qué te han hecho? ¡Caballero, no se mueve! ¡Compañero, qué te han hecho, compañero! ¡Vamos a hablar de los errores! A ver. ¿Errores? No habéis dejado terminar los 10 segundos. Los 10... Como que dice, no dice nada, bueno, 10 segundos. Hay que, siempre que tenés que hacer mentalmente los 10 segundos, que yo estaba contando la marcha atrás de 10 segundos, y había que empezar el tiroteo antes de tiempo. Importantísimo, hubiese sido un rol nulo. O sea, hubiesen anulado, hubiesen habido sido culpable de fallo. Más cosas. Pero tiradores está bien, no sé si la que ha dicho y la ha dicho muy bien, que se ven tiradores. Siempre se hace. ¿Un fallo más, compañera? No, la verdad es que cada uno ha estado en una posición diferente y eso está bien. Lo de los Mississippi ha sido lo que no funciona. ¿Vale? Vale. Vamos a hacerlo, vamos a repetirla. ¿Ok? Vale. Entiendo. Y espero que sea mejor. Okay.
Nos vamos con lo que hay diferente. Pues yo vuelvo en mi... Tenéis que ir, doctor, tú verifícate que no nos baja, ¿vale? Sí, no, 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 sí, yo estoy... Súbetelo ahí arriba y cuando dispare yo un tiro hacia arriba que baje, ¿vale? Vamos a hacer las cosas diferentes. Lo voy a llevar donde estaba yo, que se ve... Sí, pero lejos, para que no nos vean. Sí, 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 en plan que me lo voy a llevar donde el árbol ese de ahí al fondo. Exactamente, porque ya creo que sí. Está demasiado chico. Vamos a hacer las cosas diferentes. Venga, Iro, venga, tú, hala, a esconderlo por ahí, Iro por ahí que no nos vea. Ah, que nos vamos a esconder. ¿Un disparo arriba? No, nos escondemos nosotros. Ah, ¿cómo? Que me sigas. Sí, vale, vale. Joder, que soy cateta. Joder, paciente conmigo, joder. Yo juraría, oye, Alex, yo juraría que sí. Que sí, que los de Mississippi sí se han contado, pero voy a ponerme a discutir. Creo que han hecho, es que creo que ha hecho la cuenta regresiva de la cuenta regresiva, o sea. Aparte, el tiro es cuatro tal. Vale. Queda claro. Bueno, esto ya es tiroteo a seca, ya ni se pregunta ni nada. Sí, ¿no? Seguro, no sé. Ya que ha dicho de repente. Ah, pues. Vale. Entonces será porque van a poner un tirador. Entonces seguimos lo mismo que antes, ¿vale, Ale? Vale, yo me he quedado un poco tonto porque para cambiar de fusil de árbol me queda un poco especial, la verdad. Pero yo no te la he dicho. Sí, ya. A mí me está sirviendo, me flipas los primos. Esto es un F. Sí, ¿no? Algo que sí hemos hecho mal, pero que no lo han dicho es hacer perímetro. La habéis hecho, ¿eh? Bueno, entre no, comillas, como sí. Como tal, no, porque yo me he quedado pegado en la pared y ella estaba detrás mío. Tampoco hemos hecho mucho gran perímetro, la verdad. Bueno, yo lo estaba viendo desde arriba y en verdad sí, ¿eh? Ya te digo yo. ¿Sí? Okay. Claro, hemos andado bastante. Bueno, mientras tú negocias, si quieres, hago... ¿Ya? Vale. Has oído el tiro, ¿no? Escucho cosas correr, así que se supongo. Qué cabrona. Les va a hacer todo el lío.
Alex, estás muy mal. Esa es la idea, ¿cómo la vas a diñar, compañero? ¡Qué buena! ¿Dónde está? Se ha puesto detrás de la piedra y en cuanto más amo para meterme a la casa, le he visto. No, ¡hostia! A ver, venga aquí, hermosa. Oye, Doc, tú estás zumbado. ¿Eh? ¡Ay! ¿A ti que te gusta bajar piedras grandes? Con el culo. Madre. No sé si lo habré hecho bien, pero bueno. Creo que como tal, no preguntamos si cuántos sabrán dentro. O fuera, da igual. No, pregunté si tenían tiradores y pregunté si tenía rehenes. Lo que pasa que, claro, como tal se negó a negociar, por ende, en ese momento en el que se niega a aceptar negociaciones y tal, se supone que se rompen. Le di 20 segundos y pasados los 20 segundos, pues ya. A ver, como tal, las negociaciones se romperían si hiere al rehén o mata al rehén. Eso es obvio. Vale, pues lo bueno es que al menos sabemos lo que hay. Moratones. Sí, duelen tanto que te dejan inconsciente, pero no le das. Con razón. Pues la misma potencia que una bala, pero sin ser letal, ¿sabes? No, y... Madre mía, y con razón. Vamos, te lo había hecho... Chica, la ha hecho fantástica, ¿no? Ahora la actualización la va a hacer Alex. Vale. Ok. Tenéis que sentir que seis tiradores. Vale. Bueno. Tiradores, no, los objetivos no se pueden... Tienen que decir sí o no. ¿Me entendéis? No se puede negar. Tenéis que sentir. Vale. Y una cosa, si por ejemplo cuando llegamos al sitio... Si por algún caso llegamos justo a una zona y justo vemos a una persona fuera, o sea, que está, no está dentro del edificio, sino que está fuera con un arma. Se ve tanto como, ¿eh? Si son objetivos, date la vuelta y ponte a hacer algo, ¿ok? Tú misma, al otro arma, mira. ¿Cuál es? ¿A dónde? Al otro árbol. Si veis, está escondido. Sí. Mira. Yo no lo escucho. Habla más alto, Custer. No lo escucho. Ah, vale, va a recrearlo él. Creo. Está la objetiva escondida. Te veis porque está escondido porque la negociación por medio. Se puede ir despacito,
Entonces, si tú no me has visto, te arrimas por la espalda, ¿ok? Claro. No hacía falta. Es un cuchillo de juguete. Y menos mal, y menos mal. Pero no hacía falta que le clavase cuchillo. Vaya el juguete. Acá está ahí todo, como si fuera el lazo. Que lo ha entendido la mujer. Que darme trabas, que darme trabas. Lo he entendido. Esto es como darle con una porra. Sí, vale, pero... ¿Qué es lo que pasa? Que ese tirador, aquí, como una persona que está escondida en el sitio de un atraco, y si lo veis, simplemente lo rodeáis, ¿me entendéis? Os acercáis. Sí. Despacito, a cuclillas, plan, 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 cuchillo, loco, en la nuca. ¿Y, okay? Si por ejemplo, y si, por ejemplo, está en una zona que como tal no podemos ir por atrás para lo del cuchillo. Ah, bueno, que sería otra historia. No va, en la clase no podía entrar a saco porque van a pegar 20 tiros. Sí, eso, ¿vale? Está claro, eso está clarísimo. Gracias. Venga, acá no te ha dolido, ¿eh? Es un color ahí. No. Sí, sí, sí. Pero lo había entendido, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tal lo he hecho, por cierto? Perfecto, perfecto. Te ha hecho incluso muy bien la multa. Escúchame, que yo por un momento la había perdido a ella. Ya había perdido todo, y que la ha matado. La ha matado. Te va haciendo recreándolo. Acachadito, sin que nadie os vea. Siempre que nadie os vea. Si una persona ajena no atrae, pues no va a estar escondido, apuntando con un revólver o escondido. ¿Entendéis? La hace un perímetro, que no se cae y te apunta. No va a decir nada, porque es todo tu trabajo. Ahí no puede haber ningún civil escondido, etcétera. Claro. Bueno, vamos, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora le toca negociar a Ale, que no lo hemos visto negociar. ¿Ok? Vale. Entendido. Ella está probando. Pero después vamos a hacer otra cosa muy divertida que os va a gustar mucho. Pero os va a gustar mucho, mucho, y os va a gustar que me voy a no vamos a reír mucho y os esto más lo bien. Pero bueno, vamos a. Doctor, llámate otra vez que no nos vemos. Sí, sí, sí. Vámonos. Sí. Venga, cuando te dispare, baja ahí, ¿vale? Vale, vale. Al mismo árbol. Estoy a probar. Échame, Kira, que yo por un momento me rayó que no te veía y digo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? Solo veía a Alex. Lo he hecho bien, ¿eh? Escúchame, si esto fuese unas clases de camuflaje, estaría más que aprobada. Soy una ninja. Es que yo me he rayado, porque es que si yo estaba en mi cabeza, si hago perímetro por atrás y me ven, es que me destrozan el alma en un momento. A ver, claro, si te disparan se rompen automáticamente negociaciones. De hecho, Alex, básicamente, antes te habían visto y eso es lo que habías hecho antes. Entonces, por eso se había colocado, que estaba yo en la piedra diciendo, le va a hacer el lío a Alex. Pero claro, ha llegado Super Kira. La viste, ha hecho ¡pa! Yo a la chica la he tumbado. Sí, sí, en cuanto se asomó, le he visto. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Pero yo no sé cuánto has tumbado tú al Marshall. Yo tampoco. Yo en mi cabeza estaba en plan de, oye, falta uno. Pero no. Claro. Es que yo la cosa, que me queda esperando y hasta que no habéis pegado el tiro, por un momento me he levantado hasta las manos en plan, que yo soy bueno. No, o sea, que no sé, que claro, que yo estaba ahí, digo, falta uno, porque claro, en la espalda justo me había asomado un poco así. Literalmente fue, en cuanto se rompió negociaciones, hice así, asomó un poco y de repente veo al Marsa, ¿vale? Escondido detrás de una piedra. Y dije, ¡ah! Adiós. A ver, yo creo que en verdad estaban los dos intentando yendo por mí, la verdad. Luego haz perímetro. Y recuerda, tienes que negociar tú. Mejor claro. Si los Mississippi los cuentas tú, así te aseguras. ¿Sabes? Vale. ¿Qué te han dicho? O sea que... Vale, es que... Vale, vamos. Venga, ya tira. Está. Venga. Tira, lanzaré un tiro al cielo dos veces para decirte que bajes. Vale. A ver.
señorita. Señorita, no haga nada que pueda arrepentirse. Espósela. Señorita. Señorita, valore su vida, anda. Que es muy preciada, no querrá que le disparemos. Dale, me rindo, me rindo. Espósala ya. Le tiro el revólver al suelo, cógelo, cógelo. No me haga nada, no me haga nada. Vale. Deja a su compañero, me quedo yo vigilándola. ¿Compañero? Voy. Uno con un lazo y los demás con un arma, por si acaso hay alguien más por ahí a esconder que quiere salvarle. Aquí, caballo. Vale, entiendo. ¿Cómo? Ah, que he cogido. Sí.